Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone. Y bueno, hoy os voy a traer un macete de cazador. Un cazador par, mazo que tenía muchas ganas de traer tras los nerfeos. Ya que como todos sabemos, la esmeralda mágica inferior pasó a costar 6. Y bueno, junto con todos los secretos que tiene el cazador de coste 2, se especuló un poquito con un arquetipo de Even Hunter, ¿no? La marca del cazador también pasó a costar 2, solo que tampoco me parece una carta... No me parece la carta más interesante del mundo para meter en un mazo de este estilo. Y ya os digo que me ha costado bastante lo que es cuadrar bien un mazo que se pueda beneficiar del poder de héroe mejorado de Rexxar, que te permite hacer 2 puntos de daño por un mana. Bueno, al principio tiré por algo así y bueno, a la hora, mientras lo estaba construyendo, ya sabía que no tenía mucho sentido, la verdad, porque sí, podemos observar que así a simple vista tenemos cartas pares muy fuertes, ¿no? Zul'jin por aquí, Katrina, Demonsario cargado, Rexxar, Moquito Acuoso por aquí, ¿no? Krinalta, además, hasta tiene sinergias todo. Katrina te puede reclutar los Demonsaurios, te puede reclutar las Krinaltas. Esto puede beneficiarse el último aliento de la Krinalta, del último aliento de Katrina. La Esmeralda tiene mucha sinergia con todos los secretos, ¿no? Los secretos tienen sinergia también con el Profesor Putricidio. En fin, aparentemente el mazo lo ves y carta por carta dices, pues bueno, tampoco tiene mala pinta, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que lo que quieres transmitir con la baraja y lo que plantea tu baraja va por un lado y el beneficio que te da el poder de héroe mejorado en este caso va por otro lado. O sea, ¿para qué quieres hacer por un maná 2 puntos de daño con este tipo de baraja? No tiene sentido, ¿no? También testeé dentro de este arquetipo una variante de bestias, ¿no? Y tampoco me convenció por lo mismo. Y porque las bestias pares así, sin más, sin meter costes impares como topo temible, garra ágil y tal, son muy vulnerables. Cartas como esta jugada en turno 2, así sin más, es muy flojo. Esto lo mismo, no sé. En fin, el cazador midrange a día de hoy es tan fuerte porque tiene costes 1 muy muy fuertes y costes 3 también. Entonces la curva que tiene es prácticamente, pues no, cuando voy a decir, pues prácticamente es imparable, ¿no? O sea, turno 1 hace topo temible, turno 2 adapta con tajo buche, turno 3 hace compañía animal, turno 4 sigue con golpe de flanco, en fin, etc, 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 ¿no? Luego te hace también, pues llena carroñera más los garra ágiles y eso es lo que le vuelve fuerte al cazador midrange, ¿no? Entonces, si le quitas al cazador midrange de bestias los costes impares, le estás quitando todo realmente, ¿no? Entonces, esto es lo que más o menos lo único, no sé, viable que he llegado a ver, porque ya os digo que el poder de héroe mejorado de Hunter, de Rexxar aquí en este caso, es bastante irrelevante. O sea, no sinergiza con ninguna carta. A corto plazo es un poder de héroe que no sirve de nada, porque sí, le vas a ir haciendo 2 puntos de daño a tu rival, pero es que hasta que le metas en un rango de vidas lo suficientemente peligroso, tendrán que pasar muchos turnos. Entonces, ni va a ser relevante a nivel de sinergias con las cartas que hay, ni va a ser relevante en hacerle daño, el suficiente daño, ni va a ser relevante en mesa, ni va a ser relevante en ninguno de los aspectos. Entonces, la única forma que he visto así de plantear esto es ir haciéndole daño un poco a desgaste, ¿no? Con el poder de héroe, ir metiéndole poder de héroe todos los turnos que podamos. Luego, aparte, meter cartas, rollo lanzar bomba, rollo parapentista rotatoria, rollo explosionador, que tienen bombas y que al morir estas bombas le van a seguir haciendo más y más daño, que sumado al poder de héroe, pues bueno, poco a poco le puedes llegar a meter en un rango de vidas peligroso, y sobre todo a clases que no se puedan curar, pues le puedes hacer daño, ¿no? Ya si estás contra clases rollo Priest, rollo Guerrero Impar, pues obviamente ese tipo de clases no les vas a hacer mucho daño con este tipo de planteamiento, ¿no? Este es el único planteamiento así que se me ocurrió con un poder de héroe mejorado tan irrelevante como me parece este. Luego, pues sinergias. La técnica pirotécnica puede triggear cualquier último aliento de esta baraja que llevamos todos los de las bombas.
Más, por ejemplo, último aliento de la amenaza replicante, último aliento de la cría mecánica también, ¿no? Te permite meter otro 7-7 así de free. Y bueno, luego con las bombas siempre podemos magnetizar con los venomizadores para quitarnos algo grande de en medio, con la amenaza replicante por aquí, para, bueno, para que, más que nada, para que las bombas cumplan su cometido, que es ir haciendo daño a cabeza, ¿no? Y si no, pues siempre podemos reventarlas con el horror musgoso. Es bastante simple que las bombas vayan haciéndole daño al rival, ¿eh? Al final es muy simple que mueran. Y el Rexxar por aquí, que es una carta bastante fuerte. Este es el planteamiento que se me ha ocurrido dentro de este arquetipo. Es que, ya os digo, o sea, el poder de héroe es tan irrelevante a nivel de sinergias, a nivel de lo que te aporta en sí, que me ha costado, la verdad. Me ha costado plantear algo que sea, que tenga sentido, ¿sabes? O sea, ¿sabes? No sé, que lo que planteas con la baraja vaya por un lado y lo que planteas con el poder de héroe vaya por otro lado. Sí, podría haber traído el Hunter ese que os he enseñado, pero es que tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Monstruo Errante nos lo podemos quedar. No está mal, y el Rexxar pues siempre es una buena carta, ¿no? Trampa explosiva también, sobre todo si es Even Hunter. O sea, Even Hunter. Even Chaman. Hemos tornado Even Chaman puede ser. Igual es un cazador midrange, sin más de. Es un cazador midrange, tal vez. Vale, pues entonces igual podemos meter la parapentista. No sé. Más que nada porque. Quizás esperemos a robarnos el Spellstone. Vale, bicho de fuego. Vale, entonces, ya que nos ha jugado el bicho de fuego, será de elementales, me imagino. Vale, ya que nos ha jugado el bicho de fuego, me imagino que jugamos el monstruo errante, ¿no? Jugamos el monstruo errante para que nos meta algún bicho. No sé si atacará. Ataca, vale. A ver qué nos pone. Bueno, no está mal. No está mal. A ver, está mal para de cara a atacar, pero no está mal de cara a defender nuestros bichos, ¿no? No está mal. Lanzar bomba. Ok, vale, vamos con esto. Y a la vuelta podemos magnetizar la bomba ya. Vale. Ok. Bueno, a ver qué es lo que nos va jugando. Tampoco tenemos mucho miedo a que nos llene mucho, porque luego en el 6 tenemos esto que actúa como área. Moco, vale, no hay problema. Tampoco llevo armas. Lo debería de saber, probablemente. Trampa congelante, vale. Yo creo que voy a ir a cabeza. Sin más, voy a ir a cabeza. No me voy a rayar mucho. Aquí maximizar el daño es muy importante. Es muy muy importante porque es lo que planteas con la baraja. Maximizar el daño a tope y bueno, clases que igual no se puedan llegar a curar, puedes hacerles daño. Poder terráneo, ¿vale? Y algún tipo de silence. Ah, no, silence. Vale, esquirla. Ok, vale, ahí le puedo tirar la bomba. Aunque realmente todo esto se muere al turno que viene, ¿no? Todo esto se va a morir al turno que viene. Todo esto se va a morir. Por lo tanto, no sé hasta qué punto me merece la pena igual el lanzar bomba. Con el lanzar bomba puedo ir a la cara. Sin más. Así mismo. Tal cual. No creo que lleve curaciones, ¿no? La máxima curación que puede llegar a llevar quizás sea Agatha. Puede ser. Agatha supongo que la llevará. Pero no creo que lleve lluvia de sanación y esas mierdas. A eso es a lo que me refiero. Vale, puede tradear lo que quiera. Al final, pues bueno, si quiere tradear las bombas también, que lo haga, ¿eh? No hay mucho problema en ese sentido. Supongo que no querrá, ¿no? Tradear las bombas. Filias, vale. Perfección. Vale. Vale, Ciliax es molesto. Ciliax es bastante molesto, de hecho. Sí, es muy molesto.
Pero bueno. Es molesto en el sentido de que, bueno, se ha curado aquí. Vale. Ahí podemos meter una congelante perfectamente ahora. Vamos a hacer poder de héroe. Polluelo. Draco. Y metemos congelante. Probablemente. ¿Esto a la cara? No lo sé. ¿Esto a la cara? Supongo que no, ¿no? ¿Explosiva? Me imagino que no atacará. Pero bueno, es lo que hay. No, no, no creo que ataque. No, 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 no creo que se la juegue a atacar. ¿Ah, sí? ¿Se la juega a atacar? Vale. Vale, he metido la explosiva porque pensaría que no atacaría. Pero no, aquí ha querido atacar, vale. Ok. Pues bueno, esto es ya buscar alguna cosa con cargar. Otro gigante. Y esquirla, vale. Esto ya es meter alguna cosa con cargar. Vale, Spellstone por aquí. Esto puede estar bien. Y con sigilo, ¿no? De hecho, lo podríamos jugar ya. Yo creo que sí, ¿no? Al turno que viene, si mete a la cabeza, se moriría. Con esto. Nos puede jugar a Agatha aquí. Vale, no la tiene, parece. Aunque bueno, Agatha aquí tampoco es que haga mucho. Sinceramente. Tradea los unos unos, tío. Tradea los unos unos, joder. Dios mío. Un 8-8 tradeando los unos unos. Supongo que buscará algo. Quiere atacar a la cara, vale. Supongo que buscará un taunt o algo así. De momento no le está saliendo ningún taunt. Illidan, vale. Sinergias locas. Y... hostias, pues le ha salido un taunt, macho. Le ha salido un puto taunt, tío. ¿En serio? Justo le ha salido un Arthas y no estaba muerto, tío. O sea, si no estaba muerto. Joder. Dios mío. En fin, nada, con un venomizador ganaríamos. Con un venomizador, por ejemplo, ganaríamos. O alguna, o un silencio sacado de aquí. Venomizador o silencio sacado de ahí. Monstruo errante. Vale, sí, lechuza. Y GG. GG. Vale. Vale, bueno, primera partida. Hemos conseguido ganar. Pero joder, es que justo le ha salido ahí el coste 8 provocar. Justo el coste 8 provocar. Bueno, a ver, le podía haber salido, yo que sé, un Tyrion o algo así, ¿no? Algún coste 8 más con provocar, pero... pero bueno. Era eso, o sea, si no le salía un coste 8 con provocar, era letal en mesa. O sea, letal, directamente. No tenía que haber hecho nada. Pero bueno. Vale, contra Warrior es complicado. Es bastante complicado, de hecho. Porque, bueno, al final se da mucha chapa. Tú le haces 2 puntos de daño por un mana, pero él por 2 se da 4, ¿sabes? Entonces, pues, estás bastante done en ese aspecto. Así que nada, me imagino que contra un guerrero impar o algo así, supongo que es buscar Rexar cuanto antes. Y si no, no podremos hacer mucho. Me imagino. Me imagino. Y menos con esta mano. Las explosivas y tal. No sé, salvo que sea algo raro. Así con, no sé, igual un guerrero tempo o algo así. Pero las explosivas tampoco es que te van a ayudar mucho contra un guerrero tempo. La verdad. No te van a ayudar apenas. Porque tienen más salud que 2. Los bichos de... de guerrero. Hemos tornado nuestra maldición en ventaja. Así que bueno. Vale, es impar. Es impar sin más. O sea que va a estar casi imposible, diría yo. Va a estar casi imposible, diría yo. Pero bueno. Va a estar casi imposible por el hecho de la cantidad de armadura que se da.
Vale, vamos a ir metiendo pasivazos. Y nada, me guardaré los secretos para... a ver si nos robamos el Spellstone. O sea, es que al final, o sea, su poder de héroe es equivale a dos míos, ¿sabes? Que es que él se dé un poder de héroe equivale a dos míos. Es bastante absurdo en ese aspecto, ¿no? Pero bueno. Bueno, a ver qué podemos hacer. Y fuera. A ver qué es lo que podemos hacer. Amenaza replicante, vale, vamos con esto. A la vuelta entraremos con la amenaza. Supongo que meteremos aquí alguna... meteremos la chetada de alguna bomba. Y poco más. Por cuatro... ¿por qué, qué me puede hacer aquí por tres manás? Vale, así, ¿moneda? Vale. Vale, entonces supongo que cambio de planes, ¿no? Lanzar bomba ahí, ¿no? Es mejor. Lanzar bomba ahí es mejor, ¿no? Supongo. Uf, lo que pasa es que lanzar bomba ahí sin más y nada más. Vale, y parapentista, supongo, ¿no? Supongo que sí. Lanzar bomba, parapentista. Bueno, a lo tonto todo esto es bastante daño. Son 8 daños, pero claro. 8 daños son dos poderes de héroe suyo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, este tipo de mazo puede hacer más daño. Vale, nos roba una bomba. Tampoco es que sea lo más problemático del mundo. Juega con técnicos y esto. Acojonante. Vale. Ok, pues bueno, aquí metemos explosiva. Metemos esto. ¿Qué hacemos? Esto por aquí, yo creo. Podemos meter explosiva. Aunque supongo que aquí la explosiva tampoco es que tenga mucha utilidad, ¿no? Más que nada para jugar la esmeralda cuanto antes. Aunque bueno, a la vuelta no voy a jugar la esmeralda, ¿no? Nah, es demasiado bueno su poder de héroe en comparación al nuestro. Y su poder de héroe encima, aparte de que es mucho mejor, sinergiza con cartas, que es lo que os he explicado antes. Sinergiza con cartas, entonces su mazo es mucho mejor, no hay más. No hay mucho más que añadir, ¿no? Bueno, aquí pues nada, meteré una explosiva, yo creo. Probablemente. Puedo jugar esto, pero esto tal vez igual esperar ya... Es que no quiero ni jugar la congelante porque es que es malísimo. Es malísimo aquí. ¿Cuál es mi propósito? Es malísimo meter la congelante aquí para devolverle eso. ¿Para qué? Si es que ni tan siquiera... ni tan siquiera haces nada. No haces absolutamente nada. Y luego una vez que además... una vez que nos juegue esto... o sea, una vez que juguemos esto, va a poder limpiarlo, ¿eh? Va a tirar algún removal. Vale, por ejemplo, la congelante es buena para eso. Para ese bicho. Vamos a hacer así. Y lo que no sé es si jugar el Spellstone ya. O meter la parapentista. En plan... en el sentido de para que no nos pueda limpiar, pero si es que... a ver, que nos pueda limpiar es que tarde o temprano... supongo que tarde o temprano es lo que hay, ¿no? O sea, su baraja lleva camorra, su baraja lleva la carta esta de coste 3 que se revienta toda la armadura y limpia todo, en fin. Super colisionador, ¿vale? Eso también lo lleva. Entonces, pues bueno, supongo que no atacará. Vale. Rexar. Rexar está bien. Vamos a meterlo. Poder de héroe. Murciélago. Tal vez con veneno. Vale. Pues supongo que esto, ¿no? Para... es muy caro, pero para intentar limpiarle. Para intentar limpiarle.
todo lo que nos ponga. Vale. Ok. Bloquear. No es misión, es simplemente control. Es control, sin más. Simplemente control. Vale, eso se va a la mano. Congelante. Ok. Y embate con escudo ahí. Embate con escudo ahí. Me ha sorprendido bastante que lo gaste ahí, sabiendo que estoy con Rexar ya. Bueno, vamos a hacer poder de héroe. Esto podría tener sinergias con la cría. Supongo que esto. Y podríamos jugarlo ya. Podríamos jugarlo ya, ¿no? Vale. De momento esto no es interesante jugarlo. Porque... pues bueno, de momento no tiene muchos bichos puestos. Si nos vuelve a bajar el taunt ese, pues lo podríamos bajar. Eso de Ramani. ¿Será misión que se la ha quitado? No creo, ¿no? No lo creo. Vale. Pues nada, ahora sí que voy a bajar esto. Ahora sí que voy a bajar eso. Ala sí puede ser interesante. Puede ser interesante, ¿no? Puede ser interesante. Vamos con esto. Vamos con eso. ¿Qué le puede molestar? Lo podría hasta suicidar, si quiero, con el golpe de flanco. Para quitarme todos los bichos que tiene ahí. En fin. Supongo que esta partida se plantea un poco a desgastarle, ¿no? Aunque, no sé. No sé si va a ser suficiente. No lo sé. ¿Vale? Prefiere matarlo él, sin más. O sea, no se quiere rayar. Para no perder la iniciativa. Lo veo comprensible. Ok. Tiene mucho fuelle, ese es el problema, ¿no? O sea, él va a tener bastante fuelle. Venomizador, vale, eso viene de lujo para poder matarle eso. Supongo que sí, ¿no? O sea, me imagino que sí. Que tenemos que hacerlo, ¿no? Vale, el jabalí, bastante bueno. En combinación a eso. Ok. Jugamos esto. Jugamos esto. Supongo que jugamos esto, ¿no? Puede pegar al este. Viento furioso. Puede pegar al propio este y matar al otro, pero bueno. Le puedo poner sigilo, ¿no? Sigilo. Para que tenga que gastar algún área aquí o algo. Bueno. Dinomántico, sí, eso tendría que gastar. Vale. Otro Spellstone. Vale. A ver, podría matarle eso. Vamos a hacer esto. Prole. No está mal. Y este Godón. O Quijaforte. El provocar me da un poco igual, supongo, ¿no? Bueno. Hombre, igual. Podría jugar esto. Podría jugar esto. Esto junto con algún cargar. O sea, con algún embestir. Esto espero ya al esbirro de coste 2, ¿no? Voy a jugar esto, sin más. Esto por aquí. Y... tiene sentido jugar dos más. Más que nada, lo he jugado para no quemarme carta, pero...
Podría haber jugado también la bestia zombie. Pero, no sé. Podría haber jugado la bestia, sí. Debería igual haber jugado eso. Para meterle la máxima presión, supongo, ¿no? Sí, a ver, debería igual de haber jugado eso. Llegados a este punto, no ataca, vale. Pues bueno, vamos a quitarnos. Tal vez debería haber hecho golpe de flanco. Supongo que aquí quiero hacer poder de héroe todos los turnos, ¿no? Quiero hacer poder de héroe todos los turnos. Sí, supongo que sí. Vale, el rey Mukla le puede joder. Y el... junto con robo de vida, supongo que puede estar bien en algún momento. Dárselo ahora le quemaría cartas. Sí, ¿no? No está mal, ¿no? Vamos a jugarlo. Vale, la camorra fuera. Está bien. La camorra en algún punto de la partida probablemente le hubiese servido, así que bueno, tendrá otra copia, pero... pero bueno, ha sido una buena carta para quemarle. Ok, si planteamos esto a fatiga, supongo que tal vez podemos tener alguna oportunidad. Podría ser. Podría ser. Podría ser. Vale, poder de héroe. Todos los turnos. Tajo Buche por aquí puede ser interesante. Y... el topo temible, tal vez. El veneno, obviamente no, porque sigue teniendo el arma. Lo jugamos. Podemos meterle esto en medio. ¿Quién quiere un abrazo? A ver, también puedo jugar. Puedo jugar el golpe de flanco. Y ya adaptaré eso, ¿no? A ver, es que aquí, por ejemplo, ¿qué me viene bien? El viento furioso, por ejemplo, no me viene bien. El ataque me podría venir bien. Supongo que hacemos esto. Vale. Aquí, si quiere gastar un área, pues que la gaste. Que la gaste, oye. Está en todo su derecho. Si quiere gastar un área, si es la de armadura, mejor. Que se quita dos de armadura, si quiere. Perfectamente. Si quiere gastar la camorra que le queda. Vale. Hostias, ¿le ha dado eso? Es molesto, la verdad. Bastante molesto. Vale. Seguimos teniendo el Spellstone, para llenar más. Seguimos teniendo el Spellstone. Vamos a hacer así. Viento furioso, supongo. Ah, supongo que llegados a este punto es hacer la máxima cantidad de daño, ¿no? Codon estampida puede ser útil en alguna ocasión. Supongo que esto es lo más barato. Y esto, que podríamos jugarlo ahora. La cosa es, quiero jugar esto, quiero jugar esto. La movida es que ahora puede pegar ahí, pero bueno. Es que el arma esa es muy incómoda a la hora de jugar en torno a ella. Muy incómoda, la va a tener toda la puta partida. No tengo rompe armas. No puedes estar todo el rato jugando en torno a ese arma. Es muy complicado. Es muy complicado, obviamente. Vale, más y más bichos. Más y más bichos, ok. Ok. Esto puede ser bastante útil, ¿no? Esto...
estos. Es muy caro, tío. Es muy caro, pero con el veneno. No sé, al turno que viene, tal vez. No sé, es muy. Y tal vez haya sido muy caro, pero. Jugar esto. Tenemos explosiva equipada. Jugar esto. Jugar esto, tal vez. A ver si igual se raya. Hombre, atacará primero con el 3-3, me imagino. Esto al turno que viene. Pues bueno, lo suicidamos. También la carta que nos dé, ¿no? La carta que nos dé puede ser útil. Joder, qué partida. La partida va a ser interminable. La partida va a ser interminable, tío. Va a ser interminable. Dios mío. Vale, pues nada. Tenemos que entrar con esto. Entramos con esto y vamos a. Con lo demás vamos a ir a la cara. Vale, bueno. Puede ayudarnos. Puede ayudarnos en algún momento de la partida. Todavía nos quedan las que nos activan los 7-7. Por eso me lo estoy guardando. Me lo estoy guardando bastante bien. Porque, bueno, podemos hacer un turno fuerte, ¿no? Explosiva. Y monstruo errante. Vale. Vale. Bueno, no ha salido muy bien. Que digamos, pero bueno, aquí él probablemente pueda hacer camorra ya. O camorra, ¿vale? A ver si nos sobrevive alguno fuerte de los nuestros. Vale, va a ser que no. Va a ser que no. Bueno, en cuanto a la fatiga, no vamos mal del todo. Otra cría mecánica, vale. Trampa explosiva Spellstone. Ya que acaba de gastar un área. No está mal, ¿no? Supongo. Polluelo. El tiburoso también es un. Le puede plantear un problema al tiburoso, Topo temible, Raptor. Con el Raptor. Y vamos a meter esto. Ahora que acaba de gastar justo un área. Metemos el Spellstone. Y esto, pues bueno, como no puede ser objetivo, le puede hacer bastante daño. En cuanto a fatiga, pues vamos bien, en principio. No. No vamos por detrás. Ahora, pues bueno, con las proles, pero podemos sacarnos más bichos. Él pretende eso, parece, ¿no? Vale, él pretende eso, parece. Vamos a hacer esto. Esto por aquí, esto por aquí. Poder de héroe. Poder de héroe siempre. Otro de estos. Y probablemente otro de estos, ¿no? Vale, vamos a. Nos puede jugar el otro arma, pero. Vale. Y a la vuelta, pues ya me imagino que haré turno de cría mecánica. Esto más poder de héroe. Probablemente. Empezar ya a plantearle turnos peligrosos. O sea, ya en plan molestos, ¿no? A fatiga esto no va a llegar. O sea, probablemente se va a acabar bastante antes la partida. Entonces, pues bueno. No me importa mucho que él plantee la partida a fatiga. La verdad. Tal vez cree que puede ganar así, pero. Unificador. Vale. Ok. Gen. Vale, pues vamos con poder de héroe otra vez. Sujeto, no lo quiero. Cangrejo, supongo que cangrejo es lo más barato, ¿no? Mastín. Para tradear algo. Nos costaría 6. Tal vez el estegodón que puede llegar a serle molesto. Voy a hacer esto ya. Esto viene a la cara. Y bueno, si quiere limpiar todo esto, pues bueno, sale otra 7-7. En fin. Me rindo. Vale. Pues
No hubiese, jamás hubiese pensado que íbamos a ganar esto. Era la única, era, la Rexar era la única carta que podía rivalizar contra un mazo así y desgastarle poco a poco, ¿no? Al final Rexar es muy bueno. Es que creo que aquí, en este tipo de, en este enfrentamiento, habéis podido observar el poder de una sola carta. O sea, el potencial de solo una carta se ha quedado totalmente reflejado. O sea, con solo una carta, con solo Rexar, has ganado un mazo de control. Es que... es, a ver, realmente es una carta bastante rota, la verdad. O sea, contra control es que es una carta muy, muy ridícula, muy, muy ridícula. Pero bueno, pronto pasará a salvaje, la verdad. Pronto pasará a salvaje y bueno, por eso yo creo que no la han tocado, porque en salvaje, pues bueno, ya tampoco puedes abusar tanto de ella, ¿no? Así que nada, me gustaría echar otra, pero es que la partida del guerrero ha sido interminable y bueno, llevamos ya bastante más de, bueno, algo más de media hora de vídeo. Y nada, bueno, por lo menos hemos visto dos mazos distintos, hemos también podido ver un pairing controlero, que son partidas bonitas, ¿no? Son partidas así un poco lentas y un poco largas. Y bueno, hasta el final, pues tampoco sabes muy bien... quién se puede llevar la partida. Así que nada, gente, vamos a dejar el vídeo por aquí, espero que os guste y nada, nos vemos en los siguientes. Adiós.